Ay, para abajo. Voy a ver si la titulada se ve mejor. Por la que está en español se ve online, pero está en 720 la película. La subtitulada. Está en español de España. Y la que bajé me parece que tiene el audio original de Italia, pero subtítulo tiene. A ver qué tal si se ve. Si se ve bien. Ah, cambiaron el logo, me parece a mí. O yo hace mucho que no veo por ahí. Cambiaron el cosito, ¿no? Está como una animación, ¿no? Voy a Raccoon City. Arranca con la calabaza. Ahí está, me quedó uno. Gracias. Vale, la pájara. Está todo bloqueado de esta zona, ¿no? Sí. Me está bloqueado, no sé. Está bloqueado, sí. A mí está bloqueado en medio. No se tiró. ¿Bien o no? La camisa de piel, boludo. ¿Por dónde? Ay, otra vez el teclado, no desarmaste. Es el teclado. La despertás fuerte. Así, ah, bloqueado, boludo, esto. Va, se habilitó ya. Va a estar con Nea. Nea cayó. No sé por dónde cayó. Vale, cayó ahí. Coqui. 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 Vale, vino cerca. Vení para acá. A ver, ¿por qué me quedo ahí? Le pateó, sí, le pateó. Che, lo veo raro la comisaría. Vale. ¿Te aguantas, eh?
Hay otro que hackea a Jack y se va. De miedo, yo aquí, chau. La rosadita. ¡Ay, perdón! ¿Ves, Chong? Mira qué sé hacer. ¡Ay, la concha! ¿Por qué no desarmo el teclado, boludo? Que me da paja, boludo. Son 12 tornillos también sacan. Son 12 tornillos que tengo que sacar. De miedo, yo, ¿qué? ¿Sabemos lo que estás viendo? Todo el mundo sabe lo que estoy viendo, boludo. Vale, está quemado el palo de ahí. Medio, ¿no? Si está en un medio. Vale, termina. Saca el pocito. Vale, se tira. Había terminado recién de cepillar a mi mascota carucho. Ah, pará, el chihuahua, no, ¿cómo se dice? Lo que tiene ojos saltones. Eso, que son chiquitos. ¿Cómo se llama? Que son esos de perro de vieja, ¿no son? O ese que parece corderito. No me acuerdo bien, pero me sabe. De verdad. Hay uno que son re dedicados. Y son re chinchudos. Y son re chinchudos son. Esa cagada. Hay uno que son re chinchudos, boludo. Arriba, voy a salvar a la tibia. Ay, la puta que te parió. Corre, gordo, corre. La otra vez. ¿Qué dice? Más todavía no reconoce las 5 veces que tiene. No me quemé, no me quemé. Va a tener que ir Koki a buscarlo. Ah, gape. Porque Koki no tiene cuelgue. Ay, no. Un podrido, boludo. Vale, levantó. Koki levantó a gape. Su hijo mayor se llama Felipe. Ay, ay. Mira, 3 años.
Vení para acá, la concha que tiene. Estoy herido, boludo. No me traiga para acá, no subas, no subas, no subas. Va para abajo, boludo. ¿No termino? No, no termino. Me va a tumbar. Ay, le voy a cruzar el frente, ¿no? No sé por dónde está. Ahí está, por acá. Ahí está quemado este. Y otro lo pateó. Así dice que lo agarré, tío. Más dice que los que van a reconocer cuando cumplan los 18. Ya. Bien pedo. Bien pedo, cosa que hay que usar forro siempre. Para estar. No, no llegamos acá. Ya tres motores, boludo. Vale, vuelta ese motor. Al coqui le falta un cuello, ¿eh? Y no llegas, tenés botiquín. ¿Tenés botiquín? Ay, este teclado, boludo. Dale, boludo, dale, corre. No, no termina, no, lo soltó. El otro estaba ahí. Vas a guardar que tengo que desarmar el teclado, boludo. Vamos a las bolas acá, eh. Se murió uno ya. Cayó, agate. ¡Ay, no! ¡Oh, la concha de tu tía! Por el honor. ¿Se perdió? No, sigue con Coqui. No llego, pa. No llego ni con un misil en el orto, llego, boludo. Esta cachita. Estoy buscando la otra. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Te está vigilando, te está vigilando. ¿Lo vio? Parece que hay que apagar la costilla a la Ripley. La Ripley se tiene que apagar la costilla. Y esto se muere en el gancho. A ver si se escapa de Ripley. Vamos a ver a dónde sale también la costilla. ¿Esto falta? A ver. Ay, no, se ven los pies, boludo, el killer. Son las bolas. Ay, la vio. Se ven los pies, boludo, el killer. Le se ven los pies, boludo. El otro no. Qué lástima, boludo. Yo pensé que tenía fe en la Ripley. Se iba a escapar por las costillas.
ver, quiero ver el tomo de vuelta. Tiene peluca. Obvio que tiene botas, ¿no? Sí. Pero es mejor ir con la armadura, boludo, con coso, en vez de... En vez de con una... con un sobre todo. Uy, sí que el sobre todo es mágico. Metí un ojo. La enfermera. Este no sé quién es. Ah, este es Félix. You thought you could eclipse me. Vale. ¿Y quién viene con los... con los pitos para afuera? Vale, vamos al hombre de... tiene peluca. A Blanquito. Blanquito, tengo que hacer, vale. Que el asesino te persiga, dale. Ah, vale. A ver qué hay. Ah, esto para el pendejito, este boludo. Dale, los pantalones todos cagados, eh. Ah, yo lo vi. Ah, sí, te lo vi. Primero de streamer, ¿no? Sí. Vale, para el tiro esta. Es una bolita, ¿no? Sí. El caballero, ya lo tienes, dicen. Te protegí. Vamos a darle. Debemos hacer un poquito de puntos, eh. Aquí nos tocó Sable, el dueño este y Mika, la colorada. Tenemos una sable descalza, No. Bueno, primero la perdimos, eh. Nos cagamos muriendo. Nos recagamos muriendo. Vamos de vuelta. Auto Heaven, dale. Ah, estoy mareado, ¿eh? Vale. Por la bruja, no, por favor. Que la odio, ¿eh? Antes no se veían, boludo, el borde del mapa. Vale, Maya. Vale, está con el pibito. ¿Me sabe que sí?
Che, me mareé un poco, boludo, la cámara. Basta con la bruja, eh. No sé por dónde. Va, aquí. Volvemos el de esquina, ¿no? Para, no sé si reparar este que reparar la llanta. Esperando ahí. ¿Dónde está, boludo? Va, eso fue YouTube. ¿Y qué deshabilité lo más cerca de YouTube? Ahí sí puedo ver algo. ¿Qué dice Laura? No. O Lautaro de. Mucha gracias, Irene, ¿sí? Si estás viendo el resubido en YouTube, muchas gracias. Mucha gracias. Tengo que sacar alerta eso. Vale, esto ya lo terminaron. Bien. Es un motor, boludo, eh. Está con sable. Ahí le agarró. Me voy a colgar ahí. No, ya están los compis, boludo, haciendo motor. Vale, se queda acá. Se va a quedar ahí.
Con el gancho. Tenía acoso. Ah, hizo acoso, boludo. ¿Cómo no? Me parecía, boludo. Me parecía. ¿Qué pasó ahí, boludo? ¿A quién agarró la... la Kate, me parece, ¿no? Sí. ¿Agarró la Kate? Sí. Ah, no, la sable, boludo. Agarró la sable. Pobrecita. ¿Qué dice? ¿Cómo que me vas a jugar de bebé? Ya te voy a jugar con las mismas aquí que yo. Claro, esta es la fe en calabacita. Bienvenida, Blanca, ¿sí? Bienvenida, Blanca. Sí, sí, juego de BD. Antes jugaba, el año pasado jugó un montón. Creo que hace ya 3 meses no, que no juego. Antes jugaba los domingos y lunes de BD. Y jugaba re temprano, ¿verdad? Se prendía a las 4 de la tarde, no 3. Los domingos y lunes, me acuerdo. Jugaba mucho el año pasado. Ahora estoy jugando re poco, ya me quema la cabeza. ¿Sí? Y jugarlo en directo ya. Ya me cansa ya. Ando jugando otras cosas. En realidad juego cuando estoy acá en directo. A menos que sea fin de semana largo. ¿O fin de semana? No, fin de semana sí juego. Debería Blanca Yuki, ¿sí? Sí, la venca la vasita. ¿Compré yo esto, boludo? No me acuerdo. Sí, creo que lo compré, ¿no? Sí. La venca la vasita. Ah, ya me acuerdo. Vale, voy a gastar un poquito. Ahí conseguí la película. Conseguí Filomena de 1985, ¿no? Sí. Conseguí dos. La versión online, que está. La versión online, si se ve 720, se ve la película. Se ve una calidad decente. Pero está en español de España. Doblaje en España. Y me bajé una. Está en versión italiana, pero viene con subtitulado, pero quiero ver si se ve bien. Eso yo quiero ver. Tenés razón. Es igual. Es igual la pibita de la película. Porque vi el tráiler. Es igual. Creo que el creador le quiso hacer homenaje cosa al, a la película. Tipo, como que tan inspirado. Pero ya le picó. Es que es igual. Es la mina de Clock Tower. ¿Saldrá enano con tijeras o no? ¿El enano tendrá las tijeras largas como en el juego o no? El enano. Podría meter el... Voy a meter coso. De Clock Tower, ¿no? El, un DLC. Que esté el enano. Un enano como más bajito que la legión. Y con las tijeras. Y como Surby la pedita esta. Las tres Surby de Clock Tower 1. Eso estaría buenísimo. La verdad no me acuerdo, ¿eh? Así le digo. Eso. Su cosa, sí. Pero no. Estaría genial porque estaría buenísimo el killer de. Con las tijeras. Y el memento, bueno, el clásico memento que te acuchilla la cabeza. O que te revolea para arriba y te inserta con las tijeras. Estaría buenísimo. Y que tenga, viste, las skins. Con saquito y de marinero chiquitito. Podrían hacer una vez, pero por ahora Capcom tiene los derechos. Ah, tenés razón. Y pero si salió Capcom Resident Evil. Que largue un poco, dale. Cuando termine el directo voy a acoso a publicar lo de Behavior en X, a ver si. Si alguien ve. Podrían hacerlo una vez por ahora. Capcom tiene. Claro, ¿qué tiene los derechos? Sí, en el 3. El 3 vi una reseña, se refumaron. Y la pibita veja. Tiene el poder de viajar por el al pasado, por el tiempo. Se fumaron alto churro ahí. Alto churrazo se llamaron, ¿eh? Son amigos y podrían hacer. ¡Y sí! Y si coso, si entró más en bancarrota, el Human. Human, ¿cómo era? El hicieron. Que me enteré en un video que iba a salir el 3, pero oficialmente de ellos, pero no podían porque Capcom ya había tenido los derechos. Hay una portada nomás que estaban haciendo.
iba a ser el Crop Top 3. Pero no podían sacarlo porque ya tiene los derechos a Capcom. Dijeron. Abogado. Qué paja también, boludo. Vale, voy a gastar un poquito, hermano. Yo jugué un poco el 3, pero ya es muy distinto. Sí, muy distinto esa mecánica. No, yo estuve probando el 2, que es el 1, que porque pusieron no sé qué cosa. En PS1 salió el 1, pero es el 1 en 3D. Está ese, que ya lo conseguí. Y está el otro, uno de la máscara. Una máscara, Clocktober 2, que es una máscara que la pita está como poseída, no sé qué corno. Está en mí, está en inglés, no me entiendo una chota, pero bueno. Haciendo clic en todos lados voy a pasar. Pero me interesa seguir la continuación de la pibita. Eso me interesa. Mi hermano se lo acabó y está muy fumado. Sí, el primero que jugué fue el 2. Sí. Para mí el mejor de todo es el 1. El 1 está muy bueno, el 1. Me encantó. Yo hace un par de años me lo bajé como tipo rareza para jugarlo, viste, probarlo, pero no di tanta bola. Después me estuve fijando del lore y todo eso en YouTube y me empezó a interesar, bueno, ya que estábamos, probarlo. Y después nunca más lo quedó pendiente para jugarlo en directo y nunca más, hasta que después, como terminé el juego ese cortito, comenté que tenía el Clock Tower y ahí me animé a jugarlo. Pues yo tenía pensado jugar otro juego en vez de Clock Tower, era el... ¿cómo se llama? Uno pixelado también. La aventura gráfica es... ay, pará. ¿Cómo se llama? The Last Door, me parece que era. Algo así se llamaba. Ese estaba bueno, es de terror también. Pero pintó por Clock Tower. Bueno, vamos con el Ace, Sarina y la Junshin Lee. Pero está bueno, ¿no? Que pongan cosas de Clock Tower, ¿no? Era buenísimo. Y ahora que sale el ¿cómo se llama? En Steam, era buenísimo. El enano. Dejaste la fe volteado. Claro. ¿La di vuelta o no? Ay, no me da qué cosa. Porque yo por cábala la doy vuelta. Entonces vamos a perder, me parece. A la concha. Bueno, perdón igual siempre. Por más que la dé vuelta, no la dé vuelta. No sirve la cabra. Vamos con la calabacita. Ah, estoy mareado. Están reparando motor allá. Está el Ace. Bastan todo allá, boludo. A ese payaso. Descubrieron, muy bueno para allá. Un bicho, ¿no? Una garrapata gigante, me parece. En lo del agua. No sé si está lejos o cerca. Ahí le agarró, pero estaban cerca. No estaban tan lejos. Vale, salvarnos. La Junshin la salvaron. Va para ahí a patearla, ¿no? La otra vía no sé dónde está.
engancho de vuelta. Ay, qué hijo de puta que es. Chacutilla. Me va a tumbar, no sé. La tumbó. Ay, la puta que lo parió. Me tengo que poner acá. Para, que te va a ver. Termino, voy. ¡Corre, piba! Aguanta que te va a ver, boludo, ¿no? Ay, no llegó a recatar. Vamos a curarlo. Ay, qué paja, boludo. Hacemos cambio, no tengo ni fuelgue yo. Vale, se libró. Corre, piba, corre. La señora tiene dos cuelgues. ¿Qué mierda está escuchando, boludo? ¿Se aleja, no? Voy por ahí, no tengo cuelgue yo. Le refiero las tetas en la espalda.
Vale, está con la otra. Por eso es una tabla, boludo. La peña es una tabla. De adelante y de atrás es una tabla, tío, boludo. Le falta carnecita. Le falta carnecita. No, no, escuchando. No, no. Es que sí, es una tabla. Es una tabla, no tiene nada. Creo que es un chico, me parece. Es un chico, me parece. Sí, no, es una tabla, no tiene miedo. Y sí, no tiene nada. Te quedas con hambre siempre. Concha tu tía, vete ni yo. Es para allá, ¿no? Si están los compis de todo. Vale, queda este, si puedo reparar este, puedo reparar allá el ranchito, está lejos. Es que si no tiene nada, es una lástima. Pues que bueno, la abrazás, voy a acariciar un poco de carne, pero no. Ay no, están en un ranchito, la puta que te parió. Ahí ya hay un motor. No sé si puedo tanquear a esta piba. Oh, estás tan lejos, boludo. Concha tu tía. Claro, y la que se pone, las que tienen cosos se te pone, son de plástico. Se agregan delantera y trasera, o sea, se agrega. Es la cagada. Y te das cuenta que es muy de plástico. Y esa es la macana. Está con el Ace, boludo. No sé dónde está. Sigo tanqueo. Allá. Vení, vení, vení. Llego. Me morí. Me morí justo volver atrás. Le falta un poquito más. Le falta un poquito. O por lo menos que le diste allá. Ya me he herido. Otra puerta está allá. Pero miré para atrás y me mareé. Era por otro lado. Y otra vez corriendo, y otra vez.
pasó ahí? ¡Ey, corre! ¡Ay! ¡Ay! Te he herido. ¡Ay, cagada, boludo! Se me murió la que estaba ahí. No quiero meter la pata porque quiero decir algo. A ver, espera. La Shun Shin Li. Voy a reclamar esto, ¿no? Ok. Vamos a intentar. ¿Cómo que dijo, eh? Una tarima, vale. Déjame ahí. Ahora me fijo ahí. ¿Esto qué? Yo te lo borro. Vale, no quiere cargar todavía. No sé por qué. ¿Qué nos tocó? Vale, tocó sable, otra sable, sí. No es la misma de... Me parece que nos tocó este de allá. Tiene la misma skin. Relays y... Tocó la mitad. Vale, tocó el elfo. O ganó la mica. La mica, boludo, sí. Me tiene las manitas, me tiene las manitas. Ojo con esas manitos, eh. Ojo esa mica con esas manitos. Cayó. Cuando se escapó, se sacrificó. Es un Shin Li. Recon City me parece. No, Recon City no, es la primaria. Es Alien Hill, ¿no? Sí. Ah, ¿para qué cambió esto, boludo? Está bonito, está bonito, ¿eh? Ah. La de Shin Chuli, claro. Y María, vaya. Está bloqueado. ¿Quién es? No sé quién es. Vaya, me loco. No sé quién es. ¿Están en el medio o no? No están acá del otro lado.
Corre rápido. Sí, corre rápido. Sí, corre rápido. Ah, yo no, ¿el tuyo? Sí, va por ahí. Ah, sí, boludo. Lo voy a agarrar. Va a reventar el de arriba del medio. Recién por la mitad. Corre, 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 corre. Ay, no. Ay, va con esta sable. Va con esta sable, con esta sable. Ay, le pego. El palo y su va a tirar palo. Ay, no llegué, boludo. No llegué en curarme. Vale, un cachito con la que se levantó la piba. No, me encajito, no. Vení para acá, desgraciado. Necesito gelatina, boludo. No sé si estaban en el sótano. Vale, creo que son paneles solares, no sé. Sí. Están allá. Oh, mira que es una antena. Un pájaro. Pero, ¿cómo se...? Pará, ¿está en el tiempo el pájaro? Porque está dando... A ver si lo aletea. No pega aletazo, boludo, el pájaro, ¿eh? ¿Qué estás planeando? A menos que acá se forme tipo coso, tipo... un círculo de aire. A menos que sea eso.
spawn se fue. Vale, está allá. Porque se movieron los changuitos. Dale, corre. Mata con el ace. Ah, no, si le pega. No dije nada, genial, no dije nada. Vale, creo que tiene coso, me parece, ¿no? Por el changuito. A la concha, viene por otro lado. Por el ace, bueno. Son zapallos. No hay tanta desgracia, boludo. Hasta allá. Me voy a tirar yo. Ay, la puta que tío. Con sable, está haciendo motor. Y de allá me parece que estaba haciendo sable. Aguántala, papá, aguántala. Ay, le pegó. No, se va a llevar. Cuelga ese hable, ¿eh? Vale, ¿dónde está la otra puerta? Ay, la están abriendo ya, no sé.
que sí, se va a cagar. Es como el otro. Como el payaso. Como el payaso. A ver, cuando hace esto, ¿sí? Bueno, ah, están curando. Vale, el otro está haciendo. Voy a abrir otra puerta aquí. Es que están lejos estas puertas, boludo. Esa no está abierta. Es que va a ser la otra. Está abierta la puerta así. Bueno, por no sé qué es para los compis. Ahí no salté, boludo. Una tarima, tío. Vale, y se fue. Ay. Me murió el Ace y no me brilló. Tenía de la linda la sable. La sable. Que va en pata. También viene media la sable, ¿eh? Un poquitito más le he agregado. Pero bueno, eso ya es de mañoso ya. Ah, creo que es el mismo, ¿no? No, no me acuerdo. No me acuerdo, boludo. Un TTB era. Con un TTB. Vale, vamos a reclamar un. Esto, Vale, pibito. ¿Pero esto qué es, boludo? Esto es coso, boludo. Le sacás las botas y le pones un coso normal y es esto una persona normal, boludo. ¿Pero qué hace? ¿Tira magia este, boludo? No sé, bueno, tiene un poco de armadura, qué sé yo. Todo con bota, está de moda bota. ¿O será que había mucho barro, boludo? Tiene vaqueros, boludo. ¿Esto es de Castelvania, no? Es que no entiendo. Lo dejas encuerado y parece Dante de coso, ¿no es? De Devil May Cry, ¿no? Sí. Ah, pero vamos a quemar esto. Vale, cumplimos. Vale, uso por completo un botiquín, dale. Uso por completo un botiquín. La brujita y la Claudia. Bueno, pará. Pero este pibe todo el día estuvo. Todo cierto.
Estoy mareado, pará. Vale. La concha de tía Nemesis. Bien, que bien. ¿Se podía hacer eso en el remake? En el remake con Jill y Leon. Porque, claro, porque si vuelves a sacar los ojos, el coso te huele, ¿no? Sí. Te huele, ¿no? Me parece, y te escucha. Pero si estás, se está pudriendo, ¿cómo te puede...? Esta la nariz está podrida, ¿cómo te puede oler? O escuchar. Porque el tipo no sé, se te pudre todo. Nadie. Si tiene linterna, ¿Viste cuando vos apuntas? Está la linterna. No puedo usar. La usas para cosas, para iluminar. Dios mío. La concha. Asustar, boludez. Saltar por acá, ¿no? ¡Ay, no! Pero ya está. ¿Le están reparando eso? Sí. Vaya hasta la clave. Guaya. Claudia ya está por terminar. Van a estar juntas, ¿no? Ay, no, nos soltó, pasó. ¿Están juntas? Porque hizo así la Claudia, me parece. Ah, no, están separadas las pibas. Vení con el burrito allá. Vení con el caldero. Uy, la puta que lo parió. Ay, sí, yo me trabo. Basta con la otra piba. Necesito... Necesito drogarme un poco con la vacuna esta. Mazo, ¿tosiste por él? Porque... No, pero... ¿Tosiste porque traes el virus de nube? Sí. ¿Qué pone la gata ahora? ¿Eh?
Y sí, porque también, viste, corro con la boca abierta. Es que no doy más. Lo que pasa es que corro con la boca abierta y me va a entrar una pelusa o algún polvo. Algún polvillo. O alguna luciérnaga. Hay luciérnaga, sí. Hay luciérnaga. Elsa, estimoso, ¿cómo le va? ¿Cómo anduvo su día? ¿Cómo eso debe? Mi día anduvo bien, normal. No pude trabajar arriba porque estaba lloviendo, una cagada. Y como las partidas, vengo perdiendo, ganando, perdiendo, 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 me escapando de niña de pedo y después perdiendo. Me morí, me recagué muriendo, eso sí. Me recagué muriendo. Bienvenido, Sasti, ¿sí? Sea usted bienvenido. Vení para acá, ¿no? Vale, la brujita. Está con la brujita, ¿no? Sí. Vale, necesito drogarme con una jeringuilla. Está. Allá hay una para abrir. Ay, la tiró, boludo. Se sacrificó. Me grabo un poco. Ah, ya levantó. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita, qué bonita. Ay, perdón, perdón. Concentré, ¿vale? La chiquita, qué bonita. Qué pierna que tiene, boludo. Tiene una pierna como si una cosa que no podés creerla. Ay, no pude, no pude. Ay, no. Ay, no llega. Es un motor, la clave está en el motor. Exijo más canje de una china, sí. Pero lo que pasa, tengo que conseguir, pero le tengo que sacar la musiquita. Poner otra musiquita porque la que tenía original tenía copy. Tenía copy. Esa cagada. Así que le conseguí un remix de la misma y ahí anduvo. Esa Meg tiene la mental. Sí, está en bikini mejor. Sí. Nada, tampoco no se puede. Igual viste, si vos viste los videos de YouTube, no se ponen. No van coso. Se ponen como un shortcito. Un shortcito blanco o acorde al color de la pollera, porque no están encuerada abajo. O lleva una mallita, algo no se pone. Tiene como, viste, como tipo coso. Vale, yo me muero ya. Como shortcito bien cortito. Queda un motor, eh. La cadena tiene cuelga. Hay un motor que tiene hacer. No te van a sacar si no hubiera hecho intercambio por eso, no. La Claudia, no, la Claudia estaba asustada. Sirene. Está bonita. Pero hay otras chinas que sigo también que se están copiando mucho. Pero le falta ese no sé qué que tiene esta. A ver si deja por los copios. No tenían cuelgue, boludo. Espero que se recaben muriendo, boludo.
Hubieran hecho cambio, boludo, dale. Qué hijos de puta que son. No tiene ni un pinche cuelgue. Y la clave tampoco no lo tenía. Genial. Si es una hada Wong, en cuerda. Ay, me hiciste acordar los mods. Ay, pero no sacan cosas para. Ya no puede caminar amigable, porque no tienen, DLC. Porque le faltan los dos patitos de atrás. Es una cucaracha, boludo. El DLC. Es una cucaracha hermosa. Hay unos mods tremendos para la hada. Pero no quiero tocar el juego original, no, quiero tocarlo. Quiero conseguir, necesito es amigable, quiero conseguir. Pero también no, todavía no hay. Pero hay unos mods tremendos, boludo. ¿Qué lo tiró? Si compras un juego en el GOG, fácilmente lo puedes mover. Pero Clary yo la vi. Sí, Clary sí, porque está acoso. Está el juego de chistes amigables. Yo prefiero coso. Meter mano ahí que en el original no. Por la duda, no vamos a otra, porque esto ya. Vamos a otra. Te tenía razón, no tenía cuelgue, boludo, la Claudette y cosa. La Claudia y la otra. Un data. Me interesa. ¿Vale? Sí, sí. Para que un total de un estado de salud, la persona, vale, hay que curarlo. Vale, hay que manosear un surbi, dale. Hay que curarlo, vale. ¿De vuelta? Cortábala. El otro. Batalla no puedo ver, no sé por qué. Me tira error, no sé por qué. Una Jean Romero. Una sable con botas esta. Ah, y el pibe este, mirá. El pibe con sobre todo. Ya vi que todavía no tiene los remakes. Claro, en GOG puedes conseguir los clásicos, no sé. Sí. Por ahora están ahí, en GOG. Bueno, tocó este doctor, ¿cómo se llama? El albino. Está bueno los clásicos, ¿eh? Lástima de que el 3 anda medio el 3, ¿eh? A veces parpadea la pantalla, queda negra o a veces se congela, ¿eh? Eso no me gusta. Eso no me gusta nada. Y ya dejé por defecto toda la configuración gráfica, está todo por defecto. Digo, bueno, será eso, le metí mano. Pero no. Es raro eso. Espero que lo solucionen con un parche. Esto fue en la mañana. Vale, me sube una pestaña, pará, yo voy a la chinita, me parece. Voy a buscar la chinita. Listo. Me parece mareado, ¿no? Estoy. Vale. Vale, es un coso, me llama un. Es un jabalí. ¡Ah, qué
paja, ¿cómo la achicaron, boludo? Qué paja, boludo. Va, está con sangre. Eso te da con un montón. Vale, Jenny termina así. Dejate un cuartito de Jenny. La otra que estás. No, no sé. Pensé que le estabas colgando el otro allá. A Rebeca. Pero la puta que lo parió. Me cago. El otro ya. El otro se me mata. Este lo tiró, boludo, al blanquito. No, yo... Bonita, ¿no? Como por mí me dice la misión de curar a una persona. Olvídese de esa misión para curar a la persona. Y esta se mata. ¿La vio la gordita? Sí, la vio. La vio la gordita. Vale, solo se ofendió y se mató. Me mató. Ah, este me va a morir desangrado, no sé. No sé cosa, no sé. No se mata. Tenía que jugar con Chris el Resident Evil 1. Porque creo que llamamos a Rebeca. Pero no sé si depende que. ¿Qué decisión tome, me parece? Si la dejas investigando en la. ¿Cómo se llama? En la zona de guardado. O si decís que te acompañe. No sé si pasa algo. Pues yo sé que le coso, le cortan. Le cortan la cabeza, me parece. Primero se muere. Eso. No, pero no es el Soma. ¿Quién es? Ah, Soma Cruz. Ah, no, claro, el otro, el peluca. Ah.
tendría que jugar con Chris, pero es... tendría que jugar Resident Evil 1 con Chris. A ver qué le pasa a Rebeca. ¡Vení, vení, la vení, la concha que me mirá, pelotudo, vení! ¡La puta que te parió! ¡Vení, párate de mano, no me mire acá! ¡Vení, la puta que te parió! ¡Te corto, Gil! ¡Vení, vení, que te corto! ¡Gil de caucho! ¡Me está falta de respeto! Anda, no se ve la cotilla, boludo. Qué cristales de mierda que son, boludo, la concha de su tía. Sí, boludo, boludo, no puede ser, da. El otro se mata en coso en el. En el gancho. Pues yo me muero desangrado. ¿Dónde se ve la cotilla, boludo? ¿Encontró pibe? No. El profesor tiene razón. Estás loco. ¿No te volvió de la costilla? ¿Habrá salido allá? ¿Atrás del tractor habrá salido? Creo que habrá salido atrás del tractor, me parece. ¿Por qué no encontró el pibe también? Que se iba a cerrarla. Vamos a terminar. No está mal. Nada. Muy suave. Qué bonita que se hicieron. Son unos hijos de puta, boludo. Se hicieron re linda. Le hicieron re linda. La van a cagar, o sea, con el próximo Resident Evil la van a cagar, o sea. La van a sacar. O espero que no la saquen. Pero alguna cara se van a mandar, seguro. Acuérdate que te digo. Alguna cara se van a mandar. Le hicieron muy linda, decía. En el remake le hicieron muy linda. Ay, se me paró. Concha de tu tía. Se me paró, sí. No sé por qué hace eso, boludo. Ahí está. Mira, ahí está. Me tocó la cornuda, tenía con cara de orto y el Félix. No toca ahora. Lo puedo llorar. No sé si te van a ver con esos cuernos, papá. Me acuerdo que eso venía, viste, no la piratería y después venía esto, el, ¿cómo se llama? El de gato de video, y después aparecía una placa azul bien fuerte, azul marino fuerte. Letras amarillas te explicaba, no la piratería, por favor, no piratee porque está apoyando la piratería, por favor. Y te viene la etiqueta, acepte, ¿cómo se llama? Cintas, el cartucho, viste, la cinta, un holograma. Antipiratería. Viste que vos lo movías y decía original. Me acuerdo. El sábado le seguimos. Bueno. Barre con City. Vale, por cábala. Es el payaso, escuché un ruido. Hizo.
Ese payaso, boludo. Está rompiendo la botella. Mataron a un Félix y el otro pibe. ¡Wow! ¡What a mansion! Vine por acá, le vine a correr. ¿Viene o no? Vale, agarré el pedido aquel. Es una limonada era, ¿no? Sí. Yo tengo una botellita de que tenía en mi bolsa. Que comprabas. Diet Team. ¡Ay, me trabé! Venían con cosas, una botellita chiquita de vidrio. Es que no son de la guardé, creo que tengo en una caja, me parece. Y le ponía una especie de agua y era una botellita. Tenía la tapita también chiquitita. Me acuerdo, la abuela tenía una colección, ¿no? En la vitrina. Creo que de Coca, Pepsi, 7A y Diet Timber, me parece. No es si Fanta. Yo pensé que solo a mí me pegan. Eso, ¿no? Lo que pasa es que yo hace mucho que no juego. Igual estoy igual. Por más que juegue, no juego, estoy igual. Muy igual. Tiene un zorrito ya. Un filifoc. Hay un zorrito, ¿eh? ¿Había ese zorro en el remake o no? No recuerdo si era un zorrito. No recuerdo si dio un zorrito, me parece. Para hacia arriba, yo. Va, está con la cornuda, Está con la cornuda, está con la cornuda. Va, sí, con la cornuda, sí. Ah!
¿Está abajo o arriba? La madre que lo parió. Va a estar arriba con la niña. A ver si puedo terminar acá y voy a ir al motor. A ver, cumplirse uno cuelgue yo la otra. Tal vez irán a ayudarte a reparar el motor, sí. Vale, fue el chanquito aquel. Me acuerdo que tiene pozo. Allá falta una puerta, ¿eh? Arriba. Tiene una puerta allá arriba, ¿eh? La concha se muere aquel. ¿Va la cornuda? Sí. Va la cornuda, va la cornuda. Se muere. Ah, recataron bien. Va a recatar una mía, ¿eh? Para allá hay un motor en la esquinita, ¿sí? De la escalerita, ¿no? Sí. No sé dónde está la cornuda. En la medida del juego de Spike Zero, mira. ¿Pero de qué es eso? Spike Zero. Por nombre no sé si lo conozco. Spike Zero. ¿Está acá? Pues se muere, ¿no? Ay, la concha de tu tía. Aquel motor. ¿Está acá o no? Vale, feliz está allá. La cornuda está por dentro. Ah, allá arriba. Me llegaron recuerdos de la niñez. Ah, el dragón. Vale, bueno, ah, vale. Vale, están sentando el motor. Sí, la niña está dando bien. Está herida, boludo. Yeah!
Bueno. Vamos, ponerse acá para los compis. Sí, abre. Ay, Dios mío. Para acá todavía no puedo ver. Voy a cargarme. Por lo menos hicimos la misión. Hicimos la misión por lo menos. Está bien que por el baño. No, está bien que por el baño. Me marcó algo. Ah, mirá. Ah, está lindo. El otro es. Había un murciélago, no sé. A ver. Lenta hacia. Ahí vamos. Estos son cosas. Estos son premades, no sé. Sí. Una Claudia. Tantos, tres Claudia, digo. Mapita, linterna y botequín. Estos son premades, boludo. No, pero hoy no puedo porque hoy iba con la calabacita. Hay que respetar las reglas. Hay que respetar la temática del directo. Hoy era calabacita. La calabacita. Está un poco coso, la calabacita un poco plana, ¿eh? Bueno, es que es un chabón, boludo. Es un chabón. Es que es un chabón, boludo. No tiene nada, boludo. No tiene nada, la fe en calabacita. ¿Quién es? Ay, mira, ¿será el que tiene los pitos para afuera? Es el coso, ¿no? Ah, es, a ver, no vi bien. Vale, un ranchito volvió. Vale, no, este es para que me vaya volando, sí. Ahí con la capa. Thank you.
se ve tan lento, boludo, la... La saura de, lo, de la gente. Vení, vení, vení. Va a estar en la lomita. Bastón Claudette. Ah, mirá. El castillo, claro, cuando te toca Drácula te, te mete en el castillo acá, en el mapa. Para que sale de fondo, claro. Ya la vio. Qué bonito castillo. Allá se ve todo, boludo, me parece, ¿no? Sí, vos te subís allá y ves todo, todo el perímetro. No sé si se puede jugar, pero ya sé que el juego lo dudo de que está en Chef Hornado. Ah, claro, claro, vos jugás en Chef Hornado. Segundo, se me pillan jugando, eso... Eso se... volando. Basta con la Claudia. ¿Qué pasó? Ah, está bloqueada. ¿Se persigue o no? Un motor solo, boludo. Ya lo veo.
Un motor solo. Creo que reparé yo, ¿no? Me parece que sí. La Rebeca. Por ella sí. Vale, fue para allá. ¿Viene? Sí, viene. ¿Están cerca o no? Ay, David. Va, acá hay un motor acá, parece. Después hay un motor acá, no sé. La concha de tu tía. Que hay motor cerca, boludo. Se partió. Ay, no, había aquí está, boludo. ¿No era Claudia acá? Se muere esta, boludo. Qué bonito el castillo, boludo. Lo partió. Va para adentro, sí, está yendo. Ay, la concha de tu tía.
salió. Ay, boludo, le salió escotita. Vale, voy a hacer los pájaros. Me quedan. Cuatro tengo que hacer, no sé. No sé de los pájaros. Hay un pájaro, boludo, dale. Hay un pájaro. Hay un pájaro acá. Me parecía bien. Uno más. Listo. Bueno, por mí hicimos la misión de los pájaros. Pájaro. Hicimos la misión por lo menos. ¿Me crees? Y salió en las piernas, boludo, de la frutilla. Directo me marca así. El navegador no puede descodificar el video. Error número 3000. Si sale error 3000, sí. Sí. Es porque el navegador puse un video mejor que... Ah, pero así ahora me dice. Sí. Es que no tengo registrado ahí en el Google Chrome. En otro caso, es que no tengo registrado. No tengo registrado ahí. Razón no podía ver, claro. Pero pasa con él, con ese directo solo no puedo verlo. ¿Esto qué es? ¿Qué razón? A ver. Vamos una más, espera. Este es un cañito. ¿Qué tiene que hacer? Para, selecciona el desafío para tener que es. Un glifo rojo. Un glifo rojo. Vamos a la última, ¿eh? Así nos queda 2 horas y 13. Vale, tocó otra. Vale, Lara Croft, Kate y el pibito este. El Shake. Uf, se verán los personajes del Red 6 en el remake. ¡Oh! Sí. Pará, ¿qué había en el remake? Claro, la campaña de Leon, ¿no? Sí, de Leon, de Chris. La Ada Wong. ¡Oh! Esa sí. La campaña de Ada Wong, que estaba con el otro pibe. Con el militar ese, ¿no? Operativo. Yo quiero el 5, quiero ver cómo coso, que le hagan el traje de Jill, lo van a sacar, ¿no? Son unos pelotudos llegan a hacer eso. Y Excella. Oh. Excella, lo que sabe lo que va a hacer Leon Grey y Ada. Sí. Lo jugaría por Ada nomás. Lo que va a hacer coso, el 5. Excella. Excella la van a tapar hasta el cuello, olvídate. No, dice que no, está muy coso. La van a tapar el cuello, si el hijo de puta casi iba en pelota, boludo. Tenía el rescote la piba, la mina esa. Que tenía un traje, tenía un vestido todo, ¿cómo se llama? Dorado, me acuerdo, era. Y el traje de Jill también se lo van a sacar también. Sí, segurísimo. Algo le van a inventar, seguro. Acuérdate de lo que te digo. Está Jerry, uff, y cómo se veía. Sí, se va a ver lindo también. Yo me enganché. La Sherry.
Ay, pará, y la compañera de Leon, la que tiene chalequito. La que tiene chalequito, ¿te acordás? Yo también. No sé, no sé. Espero que sacan el. Que cagan todo ya que están. Creo que sí, se. Creo que sí era legal. Sí, era legal, sí. Sí. Sí, era cosa. Sí, la piba era más alta que el. Que Chris. Pegó el estirón, pegó, sí, pegó el estirón, sí. Vale, Drácula de vuelta. Drácula. Va por allá. El murciélago. El murciélago. Parece. Está bien. Ah, se le escapó. Vale, voy a por la key. Se le escapó. Ay, la puta que lo parió. Parece mi ranchito. La Rebeca. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí, boludo? Me levanté. Uy, ferida, boludo. Voy por ella. Ay, el grifo rojo. La concha que tiene. Salió. Se fue. Ahí está. Ay, me trabo la concha tu tía. Ay, me trabé de vuelta. Vale, bien en modo murciélago. Residente. Uy, la concha de tu tía. Vale, pero murciélago. Aguanta. Ah!
se la tiró, boludo? No se puede levantar porque se va a morir aquella. Ay, no, no llego. Ay, no se murió. Vale, tío, cable. Sí, cuando era niña jugué al Rey 2 y acá ve ambos secundarios con ambos personajes. Luego jugué al Rey 1, que también por último jugué al Rey de Borica. Ah, ese lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente ese. Me trabé. Me trabé con el código Verónica. Lo abandoné. Lo abandoné porque tuve que cargar una partida de 2 horas. La cargué, pero me volví a trabar. Una paja. Creo que tenía la llave, me parece, del emblema del águila, no sé qué era. Ay, la concha. Ahí tenía llave esta. Ah, este se muere, boludo. Le faltaba un cuello, boludo, el bot. Ah, no, tiró el otro. Vale. Como se marca, eran compis, me parece. Yo creo que la próxima colaboración que haga Capcom con DVD, lo más seguro que ponga a Hela, sí. No, a Elena y a Jerry. A ver si no pueden ser Trian. Sí. También puede ser, ¿no? Sí. También puede ser, ¿no? Sí. ¿Pero lo pondrán o no? Ay, rey. Uy, me rozó el hocico, boludo. Ah, quedó la Fame, quedó, la otra se botó. Ah, no, soy yo la Fame. Ah, no, hay otra Fame. Quedó la otra Fame. La que les botó. ¿Cómo están las bolas, pa? Mira ese Rubén. Te pido, Rubén, ¿sí? ¿Terminaste el re... el redo? Qué bonita skin la de Clarys, ¿eh? Lástima que los desgraciados pusieron la del original nomás. Pixelado. ¿Estaba la skin nueva de Remedy? No. Creo que no. Me parece que no. A mí me gustan mucho los juegos de acción. Es la única. El otro bueno. Vale, me está curando el bot. Vale, aquí para acá, mira. Acá andamos, perdiendo. Me escapé 2 veces, me parece. 2 veces, me parece. Mira, 2 horas 24, 2 veces me escapé. Vale, voy a romper todo este boludo, porque ¿cómo están las bolas? Deja el David. Vale, están allá. Alguien vio, no sé a quién.
¿El bot no sé dónde está? Manso. Ah. Dice. Dice. Ha carreado a su equipo, muchachos. Ya, ya. No, ya. Me cae muriendo. ¿Por qué el castillo de Drácula tiene tantas torres, boludo? Las cacas de paloma que debe ver ahí, en el techito. Las palomas se hacen cosas, se hacen como baño, boludo. Y la teja blanca, boludo, allá. O te recagan las palomas. Lo que puedes hacer es salir con una escopeta y matar a la paloma. Matar a las palomas. Es, lo único que queda es eso. No va a rescatar. Pero la puta que lo parió. What? What is this? Está con el bot. A Rebeca. No sé cuando juegue con Rebeca. ¿Quién quedó? Vale, quedó la otra feña. Este no me ha venido. No. Se va a quedar allá. ¿Juro? ¿No dice que para la feña? Bastante ranchito está. ¿Tendrá suerte esta fe? ¿Le saldrá la escotilla? ¿No es? Vale, se debe correr. ¡Ay, boludo, otra vez! Se requiere la escotilla otra vez. ¿Dónde salió, boludo? ¿Dónde habrá salido? La encontré el giro de vuelta.
le corté la música en seco. ¿Invento o no? Así que me invento. No, mira. Bueno, por ahí hicimos la misión, ¿no? Sí. Como digamos con el glifo rojo. El glifo. Ah, no, no era el mismo. Era otro. Pensé que era el anterior. Recuerda que el memento del último survey es base. Vale. Vale, vamos a jugar hasta acá. Ay, ya me cansé. Basta de DVD. Ay, para que se me paró de vuelta. ¿Por qué se me para de vuelta, boludo? A ver acá. Aire. No sé por qué se para el coso de YouTube. El reproductor, no sé por qué. Bueno, vamos a dejarlo de vuelta. Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Cuánto le dimos ya? Vale, dimos 3 horas y 3... No, 2 horas y 31 le dimos. ¿Qué se borró? ¿Cómo se me hace? La música. La música se me borró. ¿Qué cosa? La música. La música. No se me ha pensado, che. ¿Por qué? Vamos a dejar hasta acá, gente. Vamos a despedirnos, ¿sí? Vamos a despedirnos. Vamos a agradecer. Muchas gracias a Sakti por estar ahí en el directo, ¿sí? En el directo. Muchas gracias a Sakti, ¿sí? Y por canjear los sonidos. Muchas gracias a Sakti. Blanca Yuki también. Muchas gracias a Blanca Yuki. Rubén también que pasó a saludar. Rubén, muchas gracias, Rubén. Y nadie más, ¿no? Ah, creo que pasó Shock al comienzo. No estoy seguro. Ah, Shock y Becerra. Vale, muchas gracias a Shock y Becerra. Muchas gracias. Todos estuvimos lurkeando. Muchas gracias a Fran por el Urk, Rubén también, Becerra, Renato, muchas gracias a Renato, sí. Blanca Yuki, Drastos también, que no pude ver porque no podía ver con eso. Miriam García, muchas gracias a Saski también. Todo que estuvieron lurkeando y lo que pasó en Ciudad, muchas gracias a la gente, sí. Nos estamos viendo mañana. Sueña con nada, bueno. Sí, siempre. Si la tengo ahí acá, ahí la tengo que pintar a la pobre. La tengo que pintar. Y tengo que darle la base con gesso todavía, y tengo que lijar todavía. La base sola. Yo soñaré con la pelinera de los juegos que anduvo jugando la blanca. Dice, dale. Que sueñes tranquilito, ¿eh? Que tengas un lindo sueño. Como debe ser. Gente, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana. Mañana vamos a darle al... No sé a cuál, pero vamos a darle algo. Ah, y el Fatal Frame. Cierto, el Fatal Frame 2. Vamos a darle el Fatal Frame 2, ¿sí? Y después contemos con los demás juegos, ¿sí, gente? Gente, cuídense, que la pasen bien y nada, muchas gracias por estar ahí. Mañana estamos viendo con Fatal Frame 2, ¿sí? Muchas gracias. ¿Qué sería? ¿Sería un sueño? Bueno, ¿sí? Muchas gracias, gente. Cuídense, ¿sí? Chao, chao. Adiós. Chao, chao.